¿Cómo conseguir el armario de medicina? ¿Realmente vale la pena conseguir este armario de medicina? Con una capacidad máxima de 3.000 botiquines de almacenamiento, realmente es un objeto muy bueno que te va a liberar mucho espacio de tu base. Cuando tú llegas al límite de almacenamiento con tus cofres o estantes dentro de tu base, este objeto se vuelve muy, muy importante para una base dentro de Last Day on Earth. En este armario de medicina, tú puedes almacenar botiquines, vendas, ampolletas de antirradiación, píldoras de antirradiación y inhaladores. Todo esto se puede acomodar en este armario de medicina y es realmente muy bueno. Para conseguirlo, principalmente tenemos que desbloquear el laboratorio y el laboratorio estaría en la parte de atrás. Principalmente tienes que hacer como un tutorial para poder entrar aquí al laboratorio, como un tipo de misiones. Ya una vez aquí dentro del laboratorio vas a venir con Eva y aquí vas a ver tú el nivel que tú tienes dentro del laboratorio. Para poder conseguir el armario de medicina vas a ocupar llegar al nivel 40 para que te lo puedan entregar. ¿Cómo se sube el laboratorio? Bueno, de este lado en el depósito aquí vas a ver los artículos que tú puedes entregar para subir de nivel el laboratorio. Vas a tener que entregar discos duros, tarjeta de datos y también distintivo de empleados para irlo subiendo el nivel. Estos objetos que tú ves aquí, tú solamente los puedes conseguir en el modo protocolo de laboratorio. Una vez que tú inicias, no vas a poder activar el modo protocolo. Vas a tener que primero desbloquearlo. ¿Cómo se desbloquea? Tienes que hacer el modo normal principalmente. ¿Cómo se hace el modo normal? Vas a tener que primero llenar este reactor de energía y empezar a hacer los pisos que se encuentran en el piso 2 del laboratorio. Ya una vez que tú hagas todos estos pisos de laboratorio, el A1, y vas a ver de este lado, vas a ver el sector B1 y de este lado vas a ver el sector B2. Ya una vez que hayas hecho el modo normal y matas al jefe del B2, se te va a desbloquear el modo protocolo. Una vez que actives el modo protocolo, ahora los zombies van a estar mucho más fuerte y no van a recibir daño de armas normales. Lo que vas a ocupar tú van a ser armas Génesis para poder pasarte el modo protocolo de laboratorio. Ahora te preguntarás tú, ¿cómo se consiguen estas armas Génesis? Bueno, vas a tener que hacer el modo normal muchas veces e ir juntando estas armas Génesis para después hacer el modo protocolo. Ya una vez que tú hagas el modo normal, tú vas a ir recibiendo tarjetas, tarjetas A, tarjetas B, y las vas a venir a canjear aquí a la parte de atrás, donde vas a poder tú conseguir armas Génesis. Entonces aquí vamos a abrir estas cuatro cajas para que tú veas las recompensas y las puedas ver. Vas a ver, principalmente tú vas a poder conseguir lo que son, esta es que consigues en el piso A1 y A2 del modo normal. Mira, me dieron tres armas Génesis y de este ladito me dieron otras tres armas Génesis, me dieron un traje SWAT. Esto es haciendo el modo normal. Ya una vez que tú hagas el modo protocolo, pues ya te van a entregar más armas y también vas a poder ver que hasta acá nos van a poder entregar el trajecito Kevlar, que es muy bueno, granadas, entre otros artículos que nos van a venir muy bien. Pero estos últimos dos ya sería haciendo el modo protocolo de laboratorio. Esto te va a tomar algo de tiempo, no crean que es algo sencillo, pero sí se puede conseguir totalmente gratis. Espero esta guía te ayude a entender cómo conseguir este almacén. Ya si tú quieres saber en sí cómo hacer el laboratorio ya paso a paso, te voy a dejar anclado al final el video que tienes que ver para poder pasarte el laboratorio de una manera muy muy económica. Yo soy CodePoet y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video y te ayudó, te recomiendo estos videos, que los veas, te van a ayudar mucho a seguir progresando dentro de este juego.